Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Samroth 3. Aquí estamos justo donde lo dejamos, en esta especie de satélite que orbitaba el planeta. Sabéis que aterrizamos aquí y bueno, nuestro pequeño duendecito. Venga, bájate de la nave. Se enfrenta a nuevos puzzles y desafíos. Vamos a ver. Wow. Pues parece que aquí tampoco hay mucho que hacer, ¿no? Ah, mira. Ahí. Trompetilla mágica, trompetilla mágica. Vale, a ver. Esto tiene pinta de puzzle. Ah, vale. Esto se puede. Sí, vale. Ah, ok. Este puzzle es sencillo. Hay que comerse las rojas y convertirlas en blancas, ¿no? Y después que solamente haya tres por cada. Bueno, no sé, esto me lo estoy imaginando yo, ¿no? Que haya tres por cada filita de estas, pero claro, tienen que ser todas blancas, porque son los que tienen la carita feliz, ¿no? Cógela, vete. Melón. Quiero girar, soltar esta aquí, por ejemplo. Me como esta. Vale, soltamos aquí. Me como esta. La suelto aquí. Y supongo que. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Si cojo esta y la coloco aquí. Vale, ¿veis que esa se vuelve súper pequeñita? Yo creo que más de cuatro no se puede tener en una hilera. Entonces, para no arriesgar, como sé que cuatro puedo poner, pongo esta aquí. En vez de ponerla aquí. Y me ahorro riesgos, porque vaya que pase algo, falle el puzzle y tenga que empezar de nuevo. Y no me gustaría. Entonces ahora me puedo comer esta de aquí. La vuelvo a poner aquí. Y ahora me zampo esta. Y la coloco aquí. No es difícil, pero es entretenido el puzzle. Oye, pues está guay. Es un desafío. Entretenido. Vente, cuéntala. Vale, ahora suelto esta aquí, por ejemplo. Me zampo esta. Suéltala ahí. Coge esta. Ahí. Coge esta. Ahí, vale, y me faltan dos nada más. Ole y ole. Esto aquí. Esta nos la zampamos. Y lo ponemos ahí. Y esta. Yo creo ya que con esto todos felices, ¿no? A ver si es así, que lo mismo me estoy equivocando. No, no creo que me esté equivocando. Porque las blancas cuando te las comes no pasa nada, pero las rojas sí. Entonces tiene que ser esto. ¡Ole! 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 ¿Y esto qué pasa? ¡Ah! Vale, aquí entramos. Aquí hay un bicho. Que tiene unas antenas. Y aquí no puedo hacer nada. Esta antena ha vibrado cuando la he tocado. Y esta no vibra, ¿ves? Esta sí. Y esta no.
Ay, cuando toco una y otra vibran. Puede ser que... ¡Ah! He resuelto el puzzle sin darme ni cuenta. O sea, tienes que ir buscando la combinación. Tocas una, vibra. Tocas otra y vibra. Y si tocaba una que no era, no vibraba. Volvía, reiniciaba. Es como que he hecho el puzzle sin yo saberlo. ¡Ah! Vale. Y aquí hemos encontrado una cerradura. Se necesita una llave. Claro, ya esto aquí no puedo hacer nada. Necesito la llave. Pero aquí esto no me da opción de más. Aquí es que tampoco hay nada más. A ver. Vamos a ver. A ver. Ah, ahora puedo bajar al planeta. Pues bajo al planeta este. La llave estará aquí. Hombre, si tenemos en cuenta que el cacharro ese está orbitando. ¿Esto qué es? Ja, tío. Si el satélite se está orbitando alrededor de este planeta, a lo mejor la llave la podemos encontrar aquí. Mira, está ahí. Se infla. Qué chulo. Es que artísticamente es brutal el juego. A ver, baja, pequeño gnomo. Mira cómo corre, es que es súper lindo. ¿Y esto qué? Esto ahí no puedo hacer nada, ¿qué? No. ¿Y esto? A ver, eso va ahí. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto vamos a necesitar algún pegamento o algo, ¿verdad? ¿Pero qué es esto? Hola. Aquí está. Hay que usar la trompeta mágica. Me mola un montonazo el sonido del juego. ¿Hay algo que no le ha gustado o qué? Es como que no quería hablar conmigo, ¿no? El espíritu de la tortuga. No, es como que... ¿Eh? ¿Y esto? ¿Puedo explotarle a la tortuga esto como si fuera un plástico de burbujas? ¿En serio? Pliqui, pliqui. A ver, ahora que tiene todas las burbujillas explotadas. A ver, yo qué sé, vamos a probar. A ver si esto es algún puzzle también. Ah, pues sí. Mira, ahora es como que está medio dormida, ¿veis? Y sí sale el espíritu. Y a ver qué os cuenta. Que hay que hacer el dibujo así. Hasta aquí. Así, así y así. ¿No? Que estas tendré que explotar estas. A ver, era así, así, así y hasta aquí. A ver qué pasa. Y usar la trompeta. Ah, no, 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 ¿qué ha pasado?
La tortuga se ha echado para atrás y me abre este hueco que por aquí se baja a algún sitio. Vale, esto mola. A ver, ¿y ahora qué? Ahora... Ah, pues... Ah, si engancho estos murciélagos aquí. No, este fuera, este aquí no. Este aquí. No, sí. Vale, ¿veis que se hace como un... Ole. Ole. Ah, y ahora este tiene que bajar. Entonces, ponemos ahí. Bueno, bajamos este aquí. Puedo poner este, por ejemplo, aquí. Lo subo aquí, quito este de aquí. Y lo pongo aquí. No. Pongo este aquí. Sube este aquí. Y ahora, si quito este de aquí, lo coloco aquí, por ejemplo, sube ese. Y si bajo este, ya está, ¿no? ¡Ole! ¡Ole, baile! ¡Haz el baile, tío! Esto es súper baile. ¿Esto qué es? Hola, señor mono. Tú. ¿Y esto para qué sirve? Ah, vale, esto tendremos que arreglar antes esto. No, porque esto parece como que está todo enlazado de alguna manera que desconozco. Está súper chulo el arte, tío, de este juego. Pero claro, no sé muy bien. Ah, mira, aquí se oye algo. Ah, pero no se ha cargado la... No se ha cargado la... La trompeta. Esto... Tiene toda la pinta que tenemos que arreglar primero... A ver, espérate, ¿esto qué es? ¿Esto aquí qué? Esto tiene pinta también de que se lo podemos usar, ¿no? Claro, pero esto no hace nada porque esto está vacío, ¿no? Y necesitamos que lo de arriba funcione, que esto funcione de algún modo. Vale, pues vamos a volver y vamos a intentar arreglar eso. Vamos a ver si soy capaz de arreglar eso. Quiero bajar ese. Vale, se baja a sí mismo. ¡Ole! ¡No! No, tú aquí no, tú aquí. Y ahora este salta aquí, este salta. ¡No! Pero no, sí, tú sigue ahí. Y tú. Pues aquí mismo. Me da igual. Aquí ya hemos subido. No. Este que baje. Y este, pues que suba. No. Con este. Este sube. Esto por cuya. Este lo quitamos de aquí. Lo ponemos ahí. Este lo ponemos aquí. Salta, salta, salta. Pequeño langosta. Bien. Vale. Vale, necesitamos arreglar esto. Pero es que esto no se quedaba pegado, ¿no? Parece. A ver, yo qué sé. Este primero. Este aquí. Este parece que no va ahí. Este. Vale, espérate. Este ahí al fondo. Este aquí. Bueno. Muy rápido, ¿eh? Uno. No. Otro. 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 A ver. No sé si será cosa de velocidad. Hay que buscar un pegamento o algo. Hay que buscar un pegamento o algo. Esto es que no hacía nada. ¿Y por aquí puedo entrar? ¡Ah, mira!
Otra bichucha de estas. Ah, pero no, no le puedo dar en las de esas. A ver, espera. Esta está roncando. ¿Y puedo entrar por aquí? A ver. ¡Hola! ¿Y puedo entrar? ¿Y dónde salgo? ¿Dónde está? Ah, estoy aquí. Ah, mira, aquí hay algo. Que puedo. Trompetilla mágica. Si entro por la seta, por la parte de abajo, se puede subir a la de arriba, aquí. Aquí, ¿cómo es eso? A ver. Si entro por aquí. Puedo. No, no salgo ahí. Tendría que salir ahí arriba, ¿no? ¿Y si entro por aquí? Salgo aquí abajo. Y si pongo esto. A lo mejor tengo que entrar por aquí para salir arriba. Corre, corre, corre antes de que el bicho se vuelva. Ah, estoy aquí ahora. ¿Y ahora aquí qué pasa? ¿Tengo que tirar de esta mierda o qué? He cambiado como. No, no sé lo que he hecho. Creo que he cambiado como los caminos interiores. A ver, entonces si ahora entro por aquí, salgo por aquí o salgo por aquí. Ole, 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 vale, hemos salido aquí. Y ahora aquí puedo. Ah, aquí puedo tocar ya los textos. Vale, esta no es. Esta tampoco. Esta tampoco. La cuarta, espera. Bueno, la cuarta. Voy a intentar acordarme. No. 4, 2. 4, 2. No. 4, 2. 4, 2. 2. 3. 1. 1. No. Esto. Esto quiere hablar conmigo o algo, ¿no? Está ahora ya como más receptiva. Qué chulada, tío. No me digáis. Es que quiero este wallpaper, por Dios. Quiero este wallpaper para el ordenador. Qué bonito, qué bonito. Voy a por un lápiz. Porque tengo toda la sensación de que esto. Voy a tener que apuntar cosas, ¿sabéis? Me da la sensación. Vale. Vale, lo he apuntado. He apuntado la secuencia que ha dado, ¿vale? He apuntado la secuencia que han dado. Teniendo en cuenta
Que esta es 1 para mí, vale. 1, 2, 3 y 4. Tengo la secuencia apuntada. Voy a darle para que resuene en esa secuencia. A ver si lo hago bien. 2, 2, ahora 4, 3. Ahora 2, 2. Ahora 4, 4. Ahora 3 unos. 1, 1, 1. Y ahora 3, 3. ¡Ole! Menos mal que me traigo el lápiz para apuntar. Menos mal. ¿Esto qué es? ¡Qué locurote! ¡Jin Yang! He conseguido una cosa que es como un Jin Yang. ¿Pero esto para qué me sirve? Tío, no me entero de nada. No, esto me lo pedirán a lo mejor más adelante. Bueno, por aquí puedo entrar. A ver si hay más puzzles o más cosas que hacer. Estuviese aquí un pájaro carpintero. Aquí me puedo subir. ¡Ay! Esto es una tirolina. ¡Yuhu! Bueno, pues lo que vamos a hacer es... Lo voy a dejar por aquí, chicos. Sé que el capitulín es corto, son 20 minutos, 20 y pocos. Pero hemos resuelto bastantes puzzles. No sé para qué será el Jin Yang ese que hemos conseguido. Que por cierto, no lo tengo ahora. Voy a mirar una cosa. Antes de ir... ahí hay algo. ¿Esto qué es? ¿En serio? Tengo que hacer esto para volver. Dios, qué cansinismo. Aquí es, ¿puedo bajar y coger algo aquí o qué? Parece que no. Voy a mirar porque no me ha molado ni un pelo que no tenga ahora el Jin Yang. No lo tengo, tío. Esto se ha vuelto a dormir. No sé si... No. Bueno, bueno, bueno. Pues nada. No sé muy bien... Seguramente tendría que haber hecho algo. Tendría que haber usado el Jin Yang con él. Mosquito o algo, pues el próximo día lo haremos, a ver si hablando con... le aplicas el Jin Yang al mosquito ese y pasa algo, o yo que sé qué ocurre, ¿vale? Si os ha gustado, dadle like, favoritos, comentad. Yo estoy enamorado del juego, es que me parece precioso a todos los niveles y me parece muy, muy entretenido jugablemente también. Me gusta un montonazo todas las cosillas que hay que ir haciendo. Y nada más, como siempre, ya sabéis, like, favoritos, comentad y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!